Comenzamos entonces con protocolos de comunicación. Muy bien. ¿Qué es un protocolo de comunicación? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Para qué existen los protocolos de comunicación? ¿Por qué muchas veces mi escáner no comunica en el caso de hacer un diagnóstico? ¿Por qué muchas veces mi escáner que yo tengo no puede programar ciertas funciones o ciertas acciones que yo quiero hacer en el vehículo? Bueno, eso tiene mucho que ver con los protocolos de comunicación. ¿Por qué no hay un escáner? O, por ejemplo, si hablamos en programación, ¿por qué no hay un J2534 que me programe todas las computadoras o todos los módulos de todas las marcas? Porque existen protocolos de comunicación, ¿ok? La clase anterior nosotros hablábamos sobre el conector de diagnóstico, el DLC. El DLC es donde nosotros vamos a encontrar diferentes terminales por parte de los 10, 16 pines que tenemos que nos van a servir para comunicarnos. Muchas veces ustedes cuando entran en su escáner y lo conectan directamente a su DLC, y entran como OBD genérico, les aparece OBD genérico, y lo que hace el sistema, o lo que hace el escáner, es que entra por DLC y empieza a buscar diferentes protocolos. Empieza por un protocolo J1850, BPW, empieza con un protocolo J1850PWM, y empieza a ver diferentes protocolos, y cuando encuentra un protocolo, entonces es ahí donde tenemos comunicación con los sistemas que tiene, ¿ok? Pero yo voy a abarcar algunos protocolos que nosotros tenemos en algunos vehículos. Obviamente no voy a abarcar todos porque el tiempo no nos daría, ¿ok? Pero vamos a... lo que nosotros tratamos de hacer es darles una introducción de lo que nosotros vamos a ver en el curso que viene, en el curso de redes CAN-BUS, cómo hacer un diagnóstico y cómo ver y cómo saber los protocolos de comunicación y los valores de voltaje que manejan cada uno de ellos. Porque no es lo mismo medir una conexión de un JPW, J1850PWM a un BPW de Chevrolet, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a empezar un poco con protocolos de comunicación y voy a tratar de ser lo más simple para los que no estamos tan empapados en este tema, ¿ok? Voy a pasar al primer protocolo de comunicación, ¿vale? Un protocolo de comunicación prácticamente lo vamos a encontrar, en este caso, en nuestros pines, ¿ok? En nuestros pines donde vamos a comunicar, ¿ok? Por ejemplo, en la clase pasada, nosotros habíamos dicho que teníamos conectores de nuestro DLC que estaba regido, homologado por la SAE. La SAE había dicho que podíamos tener 16 terminales, pero él determinaba cuáles eran los que podrían permanecer en como base. Y habíamos dicho también que los que siempre iban a ser 4 y 5 iban a ser tierra. Una tierra de chasis y una tierra, una GND que es señal. Esta señal viene normalmente de computadora, ¿ok? Muchas veces nosotros conectamos nuestro DLC y nuestro escáner, perdón, y a veces por falta de tierra, nuestro escáner no comunica muy bien. Y también el pin número 16
iba a ser los permanentes, que el 16 habíamos dicho que le iba a llegar 12 voltios. Si nosotros cortamos estos 12 voltios, nuestro escáner no va a comunicar en muchas ocasiones por una falta de alimentación de voltaje. En este caso estoy poniendo un ejemplo de 12 voltios, pero puede ser, esto viene directamente de ignición, ¿ok? Los 12 voltios. Y aquí en China, el 4 y el 5 y el pin 16 siempre van a permanecer para lo que viene siendo los que van a gobernar siempre. Nunca van a cambiar. Si Chevrolet, Ford, Volkswagen, Nissan, Mitsubishi, Peugeot, Honda, las marcas que quieran, quieren modificar esto, no pueden modificarlo porque ya es una base, ya está establecida ahí y nada, ni el Papa puede cambiarlos. ¿Ok? Eso siempre va a ser en un conector, ojo, estoy hablando de un conector OBD2. ¿Ok? OBD2 va a ser siempre establecido, el pin 4 y 5 y el pin 16 van a ser siempre las mismas tierras en el pin 4 y en el pin 5, y vamos a tener 12 voltios en el pin 16. Muy bien. Ahora, alrededor en el pin 1, en el pin 2, en el pin 3, en el pin 6, en el 7, en el 8 y los que faltan, ahí es donde entran los diferentes protocolos. ¿Qué hace la SAE? Es decir, junta a todos los fabricantes para que puedan trabajar y decir, bueno, yo quiero utilizar el pin 2 y el pin 10 para mi comunicación, ¿ok? Otros dicen, no, yo quiero utilizar el pin 6 y el pin 14 para que yo pueda comunicarme con mis módulos. Y ahí es donde entran diferentes marcas, porque, por ejemplo, Ford, su escáner que utiliza es un BCM2, ¿no? La marca original para Ford. Y entonces, el protocolo que trae BSM2 va a ser la J1850. ¿Ok? J1850 utiliza Ford. Ese es su protocolo. Cuando nuestro escáner genérico encuentra el protocolo J1850 y por ahí puede comunicarse, es ahí cuando nosotros tenemos comunicación. Y se dice que tiene un bus positivo y tiene un bus negativo. ¿Ok? ¿Cómo puedo hacer estas mediciones? Bueno, pues en nuestro curso estaremos hablando un poquito sobre ello y también vamos a darnos cuenta que los valores que ellos van a manejar van a ser muy distintos a una medición CAN bus, ¿ok? Los valores de tensión que maneja tanto el bus positivo, el bus negativo en el caso de Ford y en CAN High y en CAN Low, que son los CAN Bus en el 6 y el 14, tienen otros valores de tensión y otro método de comunicación. Obviamente, el que está predominando hoy en día en los autos, casi el 90%, si no es que el 100%, es que están manejando un CAN Bus que podemos manejarlo de media o baja velocidad de comunicación, ¿ok? Pero esto es en el pin 2 y 10. ¿Quiénes comunican en el pin 2 y 10? Ok, en el pin 2 y 10 va a comunicar lo que viene siendo Ford, Chevrolet y algunos Chrysler. Ok. Algunos Chrysler. Pero aquí lleva la H. O acá. Ahí creo que lleva la H. ¿Ok? Ahí está. Entonces, aquí es donde ellos van a comunicar. Muy bien. Sin embargo, nosotros cuando tenemos un sistema que van a comunicar acá, voy a ponerles un ejemplo claro. Por ejemplo, cuando Ford utiliza su BCM2, que es su escáner especial. Aquí, en muchas ocasiones, Chevrolet, a pesar de que el BCM2, que es un escáner muy versátil, que es de Ford,
Este es el escáner de Ford. Cuando yo quiero entrar a un Chevrolet a escanear con el escáner de Ford, que es un BCM2, puedo entrar y hacer un diagnóstico en Chevrolet. Ojo, estoy hablando de diagnóstico, no estoy hablando de programación, eso es muy distinto. Pero cuando yo quiero utilizar el BCM2 para hacer un diagnóstico en Ford, muchas veces en algunos Chevrolet puedo comunicarme con BCM2 debido al protocolo que ellos están manejando. ¿Ok? Que no es distinto. Por ejemplo, cada uno de ellos tiene velocidades diferentes, pero a pesar de ello, el BCM2 puede comunicar. ¿Ok? Eso es un protocolo que nosotros podemos darnos cuenta. ¿Por qué algunos Chrysler sí comunican? Debido a que algunos Chrysler, como nosotros tenemos, acuérdense que antes Chrysler estaba unido con Mitsubishi. Entonces, algunos Chrysler eran fabricados en Europa. Pero, como por ejemplo, la SAE dice, no, solamente los americanos pueden comunicar en el PIN 2 y 10. Y entonces, lo que hacen a Chrysler es que tiene que comunicar con otro protocolo diferente a un protocolo europeo. ¿Ok? Entonces, por eso nosotros tenemos que algunos Chrysler, no todos los Chrysler, a pesar que Chrysler, bueno, todos sabemos que Chrysler es una marca americana, pero debido a que Chrysler también fue fabricado en Europa, entonces entra con otro protocolo. ¿Ok? Entonces, esto es con respecto a algunos protocolos de comunicación. ¿Ok? Ahora bien, cuando yo tengo el protocolo que nosotros tenemos, dicen que no me escuchan bien. No sé si alguien me confirma si tiene bien audio, sino para ver qué está pasando. Alguien que me confirme audio, por favor. Ok, muy bien, gracias. Entonces, ha de ser problema de del internet de alguno de ustedes, ¿no? A lo mejor aparece en el micrófono en unos audífonos, denle clic ahí o denle activar audio y ahí les va a dar, ¿ok? Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos un protocolo diferente a lo que mi escáner está manejando, yo no tengo un acceso, ¿vale? Vamos a ver el pin 3 y 11. El 3 y 11, si no mal recuerdan, nosotros habíamos dicho que el 3 y el 11 eran CAN bus, ¿ok? Eran protocolos de CAN bus, pero es de baja velocidad. Lo mismo va a pasar con un valor de tensión de CAN high y CAN low, ¿vale? ¿Qué es lo que estos CAN lo llaman como CAN de interiores? ¿Qué es lo que pasa? Ese CAN de interiores generalmente siempre está sucediendo que cuando nosotros queremos medir, por ejemplo, puertas, ese CAN está midiendo, cuando yo abro puertas es el primero que se activa, para los controles de los cristales, espejos, todo es con respecto al confort, ¿no? Por eso es de baja velocidad. No es la misma velocidad que está manejando 6 y 14. Aquí es donde yo me quiero pasar al número 6. Esta es de baja velocidad. Pero cuando yo mido CAN low en el 11, ¿ok? En el 11 o en el 3, yo va a ser la misma tensión que yo voy a tener. Yo puedo tener un CAN de aquí de 2.6. Es un ejemplo nada más. Y en CAN low yo puedo tener un valor de 2.4. ¿Ok? A pesar de que es de baja velocidad, yo puedo encontrar esas tensiones de 2.6 voltios y 2.4 voltios. ¿Ok? Sin embargo, cuando yo me paso al CAN high y al CAN low, a pesar de que es una alta velocidad, voy a medir las mismas tensiones, ¿ok?
Pero ojo, muchachos, las tensiones que yo estoy manejando acá, no, eso quiere decir que mi red esté bien, ¿ok? Porque yo puedo medir 2.4, 2.6, pero eso no quiere decir que todos mis módulos estén comunicando de la forma correcta. Es por eso que cuando nosotros nos metemos al diagnóstico en redes Canvas, tenemos que estudiar la topología de cómo se comunican los módulos o, en su defecto, si en realidad en la red de Canvas o en la red de comunicación del automóvil hay un gateway encargado de repartir toda la información de cada módulo. ¿Ok? Es por eso que muchas veces cuando tenemos problemas con inmovilizador, que ya llegó el cerrajero a programar el automóvil y no arranca, que ya llegó el que repara las computadoras, ya llevaron la computadora a que la reparen, que el carro no arranca, que ya llamaron a un brujo de Catemaco y el carro no arranca, entonces es ahí cuando ustedes entran y dan un diagnóstico con las redes Canvas, porque una red de comunicación que no está mandando una información al módulo inmovilizador es ahí cuando nosotros tenemos problemas con los protocolos de comunicación. Ok, y ahorita voy a ponerles un ejemplo fácil y rápido que siempre pongo como más práctico, pero solamente es de una marca, ¿no? En esta marca, en este ejemplo voy a poner el ejemplo de Chevrolet. Sin embargo, Ford maneja otra topología de comunicación. Por ejemplo, Chrysler maneja otra topología de comunicación, y es ahí cuando nosotros nos metemos al sistema, es cuando nos topamos con pared, porque no sabemos cómo está la red de comunicación. Entonces, yo siempre que les digo, midan primero la tensión, cuánto está, y es ahí cuando nosotros nos metemos con el osciloscopio y ver la trama de datos que ellos están comunicando. Si vemos que hay un problema en la comunicación, entonces por ahí tenemos que atacar, ¿vale? Entonces, el mayor problema de los que nosotros tenemos es que no sabemos diagnosticar las redes de Canvas. Y es ahí cuando nosotros queremos entrar en el curso, para que ustedes aprendan a diagnosticar la red de comunicación y sepan cómo hacer una medición correcta y hacer un diagnóstico efectivo, cómo interpretar los diagramas y puedan así resolver el problema de comunicación. A veces el carro no arranca por problemas de comunicación, ¿ok? Y obviamente cuando es problemas de comunicación, pues hay mucho campo que abarcar, pero tenemos que capacitarnos. El curso está por empezar en junio, el 31 de mayo comenzamos, y bueno, pero los valores de tensión son importantes, y también yo les he dicho que podamos medir la resistencia en los módulos dominantes, ¿ok? Esos módulos dominantes tenemos que saberlo cómo hacer, ¿no? Pero siempre hemos dicho que prácticamente la resistencia está entre 60 y 70 ohms aproximadamente, ¿ok? Si tu resistencia es superior a los 70 ohms, entonces ahí tienes problemas con tus módulos. Y es ahí donde tienes un diagnóstico ya un poquito más claro y tienes que ver quiénes son los módulos que están predominando. Pero este Canvas tiene que ser una medición tanto en CAN Low y en CAN High, tanto en el pin 6 y 14 y en el 2 y 3. Este pin 6 y 14, si nosotros tenemos los conectores ahí, nosotros determinamos que es CAN High y CAN Low. Pero cuando nos vayamos al 3 y 11, muchas veces no son CAN de interiores. A veces podemos encontrar otro pin, o a veces puede estar vacío porque no hay una comunicación de CAN para interiores, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a saber si es CAN High o CAN Low? Ah, bueno, midiendo los valores de tensión. Si tienes 2.4 en el 11 y tienes 2.6 en el 3, dices, es CAN, pero para interiores, de baja velocidad. ¿Ok? Espero me esté dando a entender hasta acá. Si no, escríbanme en el chat las preguntas y al final contestamos las preguntas, ¿vale? Al final. Muy bien. Vamos al pin, bueno, ya vimos los pines y vamos al pin 7.
Nosotros tenemos el CalAIM ISO 91412, o algunos lo conocen la línea K, y tenemos la línea L, que es la ISO 91412. Pero cuando nosotros tenemos un conector diferente a esto, muchas veces los europeos se van a comunicar por esta línea, por la 7. Mayormente es en la línea 7. En esta línea 7 es la línea K, donde se van a comunicar todos los autos, generalmente, que son los autos europeos y los autos asiáticos. ¿Ok? Entonces, la línea 7 es especialmente para ellos. Vuelvo a recalcar, esta línea es para hacer la línea de diagnóstico, ¿ok? Del DLC. Por eso el DLC es línea de diagnóstico, ¿ok? Entonces, después, por ejemplo, en el CAN 1, nosotros podemos encontrar CAN High y en el PIN 8 CAN Low, ¿vale? Pero esto va a depender del fabricante. Ahorita les voy a poner unos ejemplos de cómo nosotros podemos encontrar los conectores. Muy bien. Entonces voy a cambiar de presentación. Voy a cambiar de presentación y voy a proyectarles unos ejemplos de cómo nosotros podemos manejar esta comunicación. Ahora, en los pines de abajo, ustedes logran ver que, por ejemplo, tenemos el ISO 9141. Voy a borrar todos los dibujos y voy a enfocarme en la parte de abajo. ¿Ok? Espero y logren ver ahí. ¿Vale? El primero que nosotros encontramos es el ISO 91412. ¿Ok? Y si vemos, tenemos el pin 4, 5 y el pin 16 que están ocupados. Eso de ley siempre van a estar ocupados. Y en esto, cuando yo vea un ejemplo, un conector de diagnóstico en esta forma, yo digo, esta línea, el ISO 9141, siempre va a tener el pin 4, el pin 5 y el pin 7 y el 16 ocupados para que nosotros podamos hacer un diagnóstico. Y aquí es donde nosotros vamos a encontrar que los autos, por ejemplo, va a comunicar Nissan, va a comunicar Volkswagen, va a comunicar lo que viene siendo algunos Chrysler. ¿Ok? ¿Por qué algunos Chrysler? Bueno, pues ya les mencioné que algunos Chrysler fueron fabricados en Europa, por eso también se me comunican ahí. Algunos Chrysler va a comunicar también lo que viene siendo Nissan, Volkswagen, Chrysler, lo que viene siendo Honda, ¿no? O sea, todos los asiáticos y todos los europeos fabricados allá van a comunicar y vamos a encontrar una conexión similar a esta, ¿ok? Ahora, en los siguientes pines representados, el 2, 4, 5 y el 16, y quedan 10 ausente, aquí va a comunicar lo que viene siendo General Motors, ¿ok? Que va a comunicar en el pin 2, este va a ser su línea de diagnóstico, solamente en el pin 2, aquí está comunicando Chevrolet. El 4 y 5 y el 16 son alimentaciones que de ley tiene que tener nuestro conector de diagnóstico. Y el protocolo, ojo, el protocolo que está manejando Chevrolet
es el J1850BPW. Ese es el protocolo que está manejando Chevrolet. Muy bien. Y si se van a dar cuenta, porque el 2 lo va a ocupar, el 4, el 5 y el 16 y 10 van a estar ausentes. ¿Ok? Muy bien. Me paso al siguiente protocolo, el protocolo J1850PWM. ¿Ok? Este es otro protocolo que este protocolo lo utiliza Ford y Mazda. Ahora ustedes me van a preguntar, bueno, ¿por qué ahora Mazda, si es un Mazda es asiático? ¿Por qué comunica con la línea Ford? Porque acuérdense que tuvieron una alianza Ford y Mazda, que no hace mucho tiempo se separaron nuevamente. Como muchas veces, pues por ahí algunos de ustedes se separaron de su relación que tenían, ¿verdad? No es para que lloren, pero bueno, tristemente sí pasa cuando sucede, ¿no? Y entonces, cuando nosotros tenemos este protocolo, sabemos que Ford y Mazda van a utilizar el J1850BPW y van a utilizar dos pines para comunicarse ellos. Van a utilizar el pin 2 y el pin 10 para que ellos comuniquen. Por eso aquí en el DLC le está interpretado como bus positivo o como bus negativo. Puede ser Ford y algunos Mazda, no todos los Mazda, ¿ok? Pero el protocolo que ellos están utilizando es el J1850PWM. ¿Ok? Ahora bien, cuando nosotros tenemos el siguiente pin, es un CAN. El protocolo que vamos a utilizar es un CAN J2284. Ese es el protocolo que nosotros vamos a utilizar para CAN. ¿Y cuáles van a estar disponibles? El 4, el 5 y el 16, esos de cajón siempre van a estar ocupados porque ya está homologado por la SAE. Pero como es CAN, CAN comunica por el 6 y el 14, que es la línea de comunicación de alta velocidad. ¿Ok? Y aquí sí, aquí puede entrar, por ejemplo, aquí puede entrar Nissan. ¿Ok? Aquí puede entrar Chevrolet, aquí puede entrar las marcas que sean, porque ese es el protocolo de CAN. Quieren utilizar una mayor velocidad por los módulos que están integrando. ¿Ok? Entonces, estos son algunos protocolos que nosotros podemos encontrar en algunos automóviles. No sé si hasta aquí me esté dando a entender con los protocolos, pero voy a ponerles un ejemplo de cómo nosotros podemos comunicarlos. ¿Ok? Voy a cambiar entonces de presentación y voy a mostrarles cómo nosotros podemos tener un ejemplo diferente, ¿vale? Si tienen alguna pregunta, no olviden de escribir ahí en el chat, escríbanme la pregunta que tengan y vamos a dar 10 minutos para responder las preguntas o dudas que ustedes tengan, ¿vale? Voy a nada más a pasar al ejemplo que nosotros habíamos realizado para que ustedes puedan diagnosticar, ¿ok? O cuando vean el conector ya físicamente, ¿ok? Entonces voy a proyectarles esa presentación que ya la habíamos visto, que prácticamente voy a definir nuevamente qué es un protocolo de comunicación, ¿ok? Un protocolo de comunicación es lo siguiente, ¿vale? Ahí va. Aquí están nuestros protocolos, ¿ok? Nuestros protocolos, aquí nosotros encontramos lo siguiente. Decimos que nuestro conector fue homologado por la SAE J1962. Está el pin 2, el pin 10, el pin 6, el pin 14, el pin 7 y el pin 15. Pero esto fue lo que vimos en la clase, en la charla del día jueves. Pero yo quiero que ustedes entiendan en palabras más, palabras menos, que es un protocolo de comunicación. ¿Ok? Protocolo. ¿Qué es un protocolo? Un protocolo es un conjunto de reglas, ¿ok?
que rigen el intercambio de información entre la computadora de un vehículo y un escáner, ¿ok? Si el protocolo que tiene tu escáner no es el mismo protocolo que tiene tu automóvil, no van a comunicar. Por ejemplo, un protocolo J1850 no va a comunicar con tu escáner si tu escáner solamente comunica por la línea K. No es posible, porque J1850 puede comunicar en el pin 2 y en el pin 10. Pero si tu escáner solamente comunica por la línea K, obviamente no va a poder entrar, porque solamente está determinado tu escáner para que comunique en el pin número 7, que es la línea K. Espero me esté dando a entender. Y sigue diciendo, en una forma más general, entre dos equipos o sistemas computacionales. En este caso, la forma en cómo se comunica con tu escáner puede comunicarse con módulo ABS, con módulo de TCM, que es de la transmisión, como PCM, que es la computadora del motor, como ABS, como Airbag, por ejemplo, se puede comunicar con los módulos TIPM, por ejemplo, o con los IPDM de Nissan, que se puede comunicar con uno o con varios módulos, pero si hay un problema en la red de comunicación, no va a comunicar, siempre y cuando tu escáner pueda manejar el mismo protocolo que está manejando tu vehículo. ¿Ok? Eso es un protocolo, es un conjunto de reglas que rigen un intercambio de información entre la computadora de un vehículo y un escáner. ¿Ok? Eso es un protocolo. ¿Ok? Ahora, yo aquí tengo un conector, no sé si lo logran a ver, un conector de diagnóstico de 16 pines. Pero si se dan cuenta, yo lo voy a marcar un poquito más porque creo que algunos de ustedes no lo logran a ver muy bien. Lo voy a marcar de color rojo, ¿vale? Aquí tengo ocupado este pin. ¿Ok? Yo tengo ocupado este pin. También tengo ocupado este pin, tengo ocupado este pin, tengo ocupado este pin, este pin y este pin. ¿Ok? De la misma manera, cada uno de ellos tiene un diferente protocolo. Ustedes lo pueden encontrar así en el automóvil. ¿Pero qué pasa? Pasa lo siguiente, que este es una norma ISO. ¿Por qué es una norma ISO? Porque tiene el pin número 7 y el número 15, que es para la línea K, ¿vale? El siguiente, nosotros encontramos una CAN bus. Esta imagen no se ve muy bien, pero si ustedes se dan cuenta, está ocupado el 6 y 14, que es para CAN bus, ¿vale? Que está por la ISO 15765-4 o la SAEJ2480. Eso es otro protocolo. Y este es otra norma regido por la SAE, que prácticamente están ocupados diferentes pines a lo que viene siendo la red CAN bus. ¿Ok? Esto nos va a servir a nosotros para que cuando nosotros veamos el conector de diagnóstico, prácticamente tengamos una diferente versión a lo que viene siendo nuestro conector de diagnóstico. Muy bien. Esto nos va a ayudar mucho para cuando nosotros no podamos comunicar con algunos de los vehículos, ¿vale? Y cuando nosotros no podemos comunicar, es ahí donde nosotros tenemos problemas de la comunicación, ¿ok? Muy bien, eso fue algunos de los protocolos. Obviamente no podemos abarcar mucho más, ya debido a que tenemos una charla, vamos a seguir platicando sobre lo que viene siendo todos estos temas. Vamos a estar hablando sobre la red de comunicación. Quizás más adelante vamos a ver un poquito sobre la topología, vamos a ver algunos diagramas. Pero a mí me gustaría que ustedes puedan actualizarse, puedan interpretar los diagramas y puedan hacer un buen diagnóstico, ¿no?
Para eso nosotros queremos también que ustedes nos acompañen a nuestro próximo curso que ya está en puerta, que tenemos el curso de redes de comunicación, que prácticamente tenemos promoción para ustedes que son de VIP, así hemos denominado. No sé si logran ver ahí mi imagen, donde les estoy mostrando el curso de Redes Campus. Ok, tenemos antes del 14 de mayo, muchachos, pueden apartar sus lugares. Ok, el costo del curso es de 3,600 y tenemos una oferta. Si tú te inscribes antes del 14 de mayo, tienes el 50% que te saldría 1,800. Tú puedes apartar tu lugar con 900 pesos antes del 14 de mayo para que puedas participar en el curso de diagnósticos en redes Canvas. Y también tiene un curso con validez oficial, una constancia de la SEP. Es un curso con validez oficial ante la SEP. Y si quieres participar, mándame un mensaje a este número para que pueda apartar tu lugar. Y si quieren apartar sus lugares o en el grupo de diagnóstico integral o de capacitación automotriz, pueden decir, a mí me interesa, y le brindamos la información en PDF y los temas que vamos a tratar para que puedan, puedan inscribirse, ¿vale? De verdad que son 10 horas de curso que muchas veces los alargamos un poquito más, pero no se van a arrepentir de este curso. Ya tenemos algunos participantes. Aún hay lugares, es cupo limitado porque no podemos tener muchos y atenderlos de forma personalizada. Así que aparten sus lugares para que puedan participar con nosotros en este curso de diagnóstico en redes Canvas. ¿Vale? Nos enfocamos un poquito en Canvas porque es donde tenemos un poquito más problemas, pero vamos a ver algunos protocolos que ya vimos hace unos momentos. Muy bien. Entonces, muchachos, los invito a que se capaciten. De verdad que un diagnóstico en redes Canvas no baja de 2,000 pesos, ¿no? Entonces, si tú haces un diagnóstico en redes de que ya llegó el cerrajero, ya te repararon la computadora y no funciona, pues ahí es donde tú entras en diagnóstico en redes Canvas, ¿ok? Y es donde tenemos mayor problema. Y muchas veces se nos complica, pero la ventaja es que ustedes van a tener un soporte, van a tener acceso a plataformas para ver los cursos grabados. Estos cursos que también son gratis, los pueden ver en la plataforma. Y aparte pueden ver el curso que ustedes pagaron, que es en redes de Canvas, también lo pueden repetir durante 3 meses. Así que, muchachos, no dejen pasar esta oportunidad. Aún están a tiempo antes del 14 de mayo. Y si alguien dice, ¿sabe qué? Yo no tengo los 900 pesos, pero tengo 500 pesos. Escríbenme a ese número y vemos la forma de cómo podemos acomodarnos, ¿vale? Entonces, los invito y vamos a pasar a las preguntas y respuestas de este curso, ¿vale? Voy a leer el chat. Empieza aquí. Dice Jesús, disculpe, ¿usted ha dejado tareas? No, cuando son los cursos gratis no les dejo tareas. A veces cuando es un curso, por ejemplo, que es pagado, les dejo la tarea de estudiar algún PDF o de alguna información y ya ustedes se hacen cargo, pero aquí no hay tareas. José Maldonado, lo que dice el 3 y 11 que debe tener 2.4 es el valor de resistencia, ¿correcto? No, no, no. Por ejemplo, en el pin 3 y 11 que es Canvas, que es de interiores o de baja velocidad, el valor que va a tener el 3, que es can height de una tensión más alta, va a tener 2.6. Y el 11 va a tener 2.4. Estos son valores que a veces puede variar. A veces tienes 2.7 y en el otro tienes 2.3. Pero lo que nosotros queremos saber es que en realidad los dos tengan
diferentes valores, tanto can height tiene un valor alto y can low tiene un valor bajo, es decir, uno tiene 2.4 y el otro tiene 2.6. Pero, por ejemplo, Nissan o algunos Volkswagen manejan valores de tensiones. En can height maneja 3.5 voltios y en can low maneja 1.5 voltios. ¿Okay? Pero eso no es un diagnóstico efectivo. Ojo, no es un diagnóstico efectivo y no nos quiere decir que la red está bien. ¿Okay? Ya eso lo vamos a estar viendo en el curso, así que inscríbanse. Dice Adrián, si falla la comunicación en la red CAN bus, eso puede provocar las luces check engine no encienda en el panel de instrumento tablero. Muchas veces sí nos genera el check engine cuando tenemos problemas de comunicación. ¿Vale? Una pregunta. ¿Los voltajes de CAN high y CAN low siempre dan los mismos valores independientemente de la marca del vehículo? Sí, siempre van a manejar, por eso ya dije que, por ejemplo, Nissan o Volkswagen maneja 3.5 y 1.5 en can low. ¿Ok? Dice, en el caso de Peugeot, ¿cuál sería su protocolo de comunicación si es el mismo para diagnosticar el INMO? Yo creo que aquí para diagnosticar, yo creo que no sé si quieres ver códigos, puede ser por la línea K. ¿Ok? En Peugeot y algunos Renault también. Ok, pero si ya quieres hacer una programación en INMO, ya sería por otro pin, dependiendo de lo que establezcan ellos, o a veces por la misma línea acá puedes programar. José Maldonado, disculpe, dije, tuve un poco de audio, pero ¿cómo sabe uno para identificar los protocolos? Viendo los pines, José Maldonado, viendo los pines, tú te das cuenta qué protocolo es. Juan Carlos Palacio dice, podríamos decir que los protocolos son como los idiomas que hablan el automóvil. Exactamente, por eso muchos dicen, por ejemplo, el americano habla el inglés, pero si yo tengo un escáner que es europeo y habla portugués, por ejemplo, pues no va a comunicar, ¿no? A eso vamos con los protocolos, tiene que hablar el mismo lenguaje. Solo que ahora son por protocolos, J1850, que la SAE le pone el nombre, ¿no? O el fabricante en este caso. Inge, es súper importante ese tema de los protocolos. Claro, es importante, si no, pues estamos perdidos. Inge, esos cursos pueden enviarse ya grabados. Lo digo por el tema que falla mucho la electricidad. Sí, José Maldonado, si participases en nuestro curso que apenas pasó en abril, tienes acceso a estos cursos grabados. Edson Tejeda, saludos desde el que lleva $1, equivalen a 1,800 pesos. Edson Tejeda, si quieres, déjanos tu número aquí en el chat para mandarte información y precio en dólares. ¿Vale? Muy bien, esas fueron las preguntas de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta aparte de ella para terminar. Eso, en los pines no cuentan con resistencia interna estándar. ¿A qué te refieres con resistencia estándar? O sea, si tú mides can height y can low, mides resistencia entre ellos, debes de tener una resistencia por el protocolo. Porque tienen módulos dominantes que tienen una resistencia al final. Eso, como es una conexión en paralelos, obviamente te da un valor resistivo menor a lo que tienen los diferentes módulos. ¿Ok? No sé si esa es tu pregunta. ¿Vale? Bueno, muchachos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Duda? Si no hay preguntas, pues vamos. Ok, ¿qué escáner utiliza Ford? Bueno, manejan por ahí un escáner que le llamamos como BCM2. Un BCM2, el de color rojo. Ese BCM2 generalmente nos va a estar comunicando para la línea Ford. ¿Ok? Entonces, con ese, de hecho, el BCM2 nos sirve también como un J2534. ¿Qué es un J2534? Bueno, más adelante vamos a hablar un poco de J2534, que es un medio en el cual nosotros podemos hacer programaciones en los módulos de control. ¿Ok? Entonces, ese J2534
lo implementa Ford en su BCM2. Entonces es muy versátil ese equipo y bueno, si alguno de ustedes lo tiene, pues hay que aprovecharlo, y si no, es muy bueno que ustedes puedan adquirirlo. De verdad que les va a ayudar mucho. De hecho, los que tienen, no me van a dejar mentir, que si ustedes quieren medir la compresión del motor, lo pueden hacer con el BCM2 sin que estén quitando bujías. Por ejemplo, hay motores de Ford que son de 8 cilindros y para que le midas compresión a los 8, ¿no? Lo que hace el sistema o lo que hace este equipo que es para Ford, que es un BCM2, es que te da la opción de que tú midas compresión en los cilindros y te da los resultados de cada cilindro. O sea, es un escáner pues especial de la marca, ¿no? Entonces pueden adquirirlo y bueno, les va a servir mucho para hacer diagnóstico. Sobre todo tenemos muchos problemas, Ford da muchos problemas con el anti-theft, el antirrobo, y muchas veces el 90% es redes de comunicación que se pierde, ¿ok? Por eso no arranca el carro. Muy bien. Muy bien, mi número es para que me pueda proporcionar la información del curso. Muy bien, Edson, yo te mando la información. Dice Jordán, buenas noches a todos. Tengo una pregunta. ¿El pin de diésel les llega más de 12 voltios? ¿Qué sucedería? ¿No habría comunicación tal? No, si hay un voltaje de 12 voltios en la red CAN, pues obviamente no va a haber una comunicación. No sé, se pierde la comunicación. Como habías dicho, la de para medir resistencia en los módulos. Ah, ok. Conectas tu multímetro en el pin 6 y 14, batería desconectada, y mide resistencia entre módulos. Y te tiene que dar entre 60 y 70 ohms. ¿Vale? Dice José Malonado, el Launch 123 profesional, ¿qué tal es en el mercado? ¿Para qué? Para trabajar en los protocolos. Launch comunica casi con todos los protocolos. Lo que sí no te hace es algunas funciones de programación. Pero para diagnóstico te funciona muy bien. ¿Vale? Muy bien, muchachos. Vamos a dar por terminada esta